Una cosa es que seamos incapaces de determinar o de establecer exactamente qué es lo real, y otra cosa distinta es que neguemos lo real, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú crees que hay una realidad? Yo creo que sí. Yo también. Entonces, ¿por qué dices que la física...? Porque yo me debo al experimento. Vale, ¿y qué dice el experimento? Que no existe esa realidad a nivel subatómico. ¿Pero por qué lo dice? Pues porque hay unos experimentos como... A nivel subatómico, vale. Porque el nivel subatómico excede nuestro ámbito de conocimiento. Es que el problema es que tenemos un ámbito de conocimiento muy limitado. Y el nivel subatómico y el nivel macrocósmico están excediendo nuestra capacidad, pero está ahí. Es decir, si no... Yo no lo puedo admitir. Entonces, yo no puedo admitir que esté dando esta capacidad. ¿De qué hablamos? Entonces, ¿qué significa subatómico? Pues lo que está por debajo de las partículas conocidas, que se está tratando de conocer. ¿Y hay algo que está o no? Sí, claro que está. Luego, naturalmente sí, que está. Vamos, si vamos algo, a hablar de la materia. Luego, si hay algo ahí, luego, por lo tanto, tiene que haber algo. ¿Es real otra cosa? No necesariamente. La física cuántica mantiene que hay una desintegración radiactiva que se explica mediante los métodos de la mecánica cuántica y que produce partículas fantasmales. Entonces, cuando la física ha necesitado acudir a partículas fantasmales que no cumplen las leyes claves para nosotros, como son la ley de la conservación de energía, la ley de la conservación del momento, entonces hemos acudido a ellas para dar una explicación sobre los hechos a nivel subatómico. Y sin embargo, la damos por hecha. ¿Por qué? Porque se han diseñado nuevos experimentos que por desgracia digo, porque yo soy un amante de la teoría de las variables ocultas, que tú en el fondo también lo eres. Así que por eso te digo, tú eres, un defensor de las variables ocultas. Te alías en el bando de Einstein. Yo también, pero todo nos niega esa realidad. No, todo nos niega ese experimento. No, 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 no. El año pasado, Google ha donado 60 millones de euros para la investigación del entrelazamiento cuántico. 60 millones de euros para hacer ordenadores cuánticos. Perdona, cuando una empresa, una macroempresa como esa, gasta 60 millones de euros, es que, a ver, algo hay. Y estamos hablando del entrelazamiento cuántico, que Einstein le llamaba la acción fantasmal a distancia. Perdona. Vale, lo que me estás contando es que existe un modelo, a ver si soy capaz de entenderlo, que existe un modelo que no es capaz de demostrar que eso es real, pero que le es útil. Y no es capaz de demostrarlo con los parámetros de nuestro conocimiento, diríamos, del cosmos. Vamos a establecer el microcosmos, el cosmos y el macrocosmos, del cosmos, es decir, del ámbito en el que nosotros tenemos acceso, al que nosotros tenemos acceso. Pero suponemos otros ámbitos al que no tenemos acceso, pero que de algún modo están ahí. Y no es lo mismo que yo no sea capaz de demostrarlos o que yo no sea capaz de establecer un modelo que los justifique a que no existan, porque si no, no hablaría de nada, ¿me explico? Es decir, lo real es lo real, independientemente de cuál sea nuestro conocimiento de lo real. Entonces... Yo estoy de acuerdo contigo. Se acabó la cuestión. Estoy de acuerdo contigo. Estás de acuerdo conmigo, pero me estás diciendo que... Pero la física que la nos física... indica otra cosa. Entonces, ¿pero qué es la física? Una creación humana. Un modelo, es un relato. Ya lo hemos hablado muchas veces. Claro, como la metafísica es un relato, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo con las teorías metafísicas como algo que cierra la realidad. La realidad es lo que está ahí, lo que es. No, la realidad hay que definirla. Hay que definirla más claramente. Ahí está. Si estamos hablando de física, hay que definirla con mucho mayor sentido. Claro, si estamos hablando de física, hay que definirla. Perfecto. Porque el objeto de la física... Es controlar la realidad, dominar la realidad, reformular la realidad e intervenir en la realidad. Ese es el objeto de la física newtoniana y esto nos ha dado un avance en la tecnología espectacular, en el desarrollo de aparatos que nos sirven para mejorar nuestra vida, las cámaras, los ordenadores cuánticos y lo que te dé la gana. Eso es fantástico, ¿de acuerdo? Ahora bien, la física no puede pretender que la realidad se agota en su modelo. Ah, pues sí, lo pretendemos. Ese es el problema.
¿Por qué lo pretendéis? Porque habéis perdido la humildad intelectual de la que presume Sócrates. Llegar a esto a través de la metafísica, en la que no proponéis ningún experimento, sino simple el razonamiento. Eso no nos vale. No, no. El razonamiento y la contemplación de lo real. Vamos a ver. No, eso es un argumento circular. Porque si me vuelves a mencionar la realidad y no me la has definido, vamos a estar así todo el rato. Sí, te la he definido, he dicho qué es lo que hay. Qué es lo que veo, no lo entiendo.